Hey banda, ¿cómo están? Aquí Dark Slayer 1234. Y bueno, raza, ya saben que estoy subiendo Ninja Gaiden Black en Very Hard. Ya me adelanté bastante. Estuvimos en el capítulo 4, lo que es la ciudad de Tyrone. Yo les comenté que esto no iba a ser una guía, sino mi travesía por la aventura. Decidí saltarme varios capítulos porque la verdad no cambian mucho en cualquier dificultad. La verdad, iba a decir dificultades altas, pero no suelen cambiar tanto. Entonces decidí empezar desde el capítulo 4, que es donde en verdad se ven cambios y donde la dificultad del juego sí empieza a aumentar. Van a ver que me voy a estar curando mucho en este capítulo. Estos güeyes son muy problemáticos para mí, pinches policías o Terminators. Pero bueno, ya sé que yo prometí subir video más seguido, pero bueno, como saben tengo que trabajar. Entonces honestamente he llegado algo cansado, pero pues dinero es dinero, tengo que pagar mi colegiatura y bueno, como saben, yo siempre he tenido ciertas prioridades por la escuela en vez de esto, pero hey, aquí estamos, ¿eh? No hice mi promesa a un lado del todo, estoy sorteando dos cuentas de Dokkan Battle, en las cuales vamos a anunciar al ganador en este video, así que yo les recomendaría que se quedaran si quieren saber quién ganó las cuentas del Dokkan Battle. Yo les recomiendo la verdad que se esperen, porque las diré en una parte tranquila del capítulo. La verdad es que va a estar... pues, ay, un poco complicado, pero bueno, vamos a matar a este güey. Pero bueno, como les decía, aquí estoy con video. Decidí subir solamente los capítulos también importantes, los que tienen realmente cambios o que son capítulos épicos, como por ejemplo este, que es cuando llegamos a Tyrone, conocemos a Rachel y todo eso. La verdad es que se me hace uno de los mejores capítulos, porque estamos explorando una nueva área y vemos parte del mapa del juego. Y es aquí donde yo me doy cuenta que los creadores de Ninja Gaiden 1 interconectaron muy bien todo el mapa, similar a lo que pasó en Dark Souls 1, ¿no? Que el mapa estaba muy bien interconectado y se movía todo el juego libremente. Obviamente hay diferencias, ¿no? Dark Souls es un RPG y tiene que ser el mundo conectado. Ninja Gaiden es un hack and slash y el mapa no tendría por qué estar tan bien conectado, pero lo está, y está muy chingón ese detalle. Al menos desde mi cuenta, desde mi perspectiva, se me hace muy chingón el detalle. Como se podrán dar cuenta, no he jugado hace bastante tiempo, desde la semana pasada que estuve jugando. La verdad es que me quedé aquí, ya no le avancé, y bueno, desde el, creo, jueves o viernes estuve trabajando. Trabajé en la tienda y ayudé un poco en el negocio familiar, el cual pues es una carpintería, ¿no? La verdad es que aprendes muchas cosas. Cualquier trabajo es bueno, banda. Si van a trabajar, trabajen de cualquier cosa. Hasta en el tianguis, güey, aprendes de muchas cosas. Mínimo aprendes a vender o acomodar los pinches tomates. Y bueno, no, estuve ayudando en el negocio familiar. Me gané un dinero extra, que la verdad ese ya es para mí. Yo tengo que estar buscando la forma de sacar dinero. ¿Por qué? Porque yo no, ya no gano dinero por esto. Entonces tengo que subsistir de alguna o de otra forma. Yo tengo que vivir, tengo que comer. Y pues bueno, también quiero comprar juegos y cosas para el canal, capturadora, mejores audífonos, que creo que ya se escuchan mejor los micrófonos, o bueno, el micrófono que tengo, los cascos, creo que ya se escuchan sin tantos problemas de audio. Entonces creo que está chido así, ¿no? Ya me dirán ustedes qué piensan, si creen que ha mejorado la calidad de audio. También ahorita tuve problemas con el Bandicam para grabar, entonces estoy usando el método que usaba antiguamente, ¿no? Grabar en Virtual Dub y luego renderizar y todo el pedo, ¿no? El pedo es que el audio no se graba junto y tengo que estar usando dos programas al mismo tiempo. Tengo que checar que no se crucen los audios. Entonces también eso influye a que no esté jugando al 100%. Pero bueno, son meramente excusas. La verdad es que ya los puse al día, ¿no? Ay, hay como que un lagazo en la capturadora. Espero que no se desincronice ni madres, porque me mato. Nah, chingue su madre, como sale el video lo voy a subir. La neta es que quiero subirles algo porque no he subido nada. Un consejo con esos güeyes: como vieron, yo le piqué dos veces con Y. Hagan eso, porque si no, esos güeyes se levantan de Lizuna Drop, se llegan a levantar, y si no, cualquier enemigo que sobreviva, al Lizuna Drop, tiene que dársele un remate. Esto es algo que ya deberían saber. Bueno, ustedes son todos unos pros, así que creo que todos los que estamos en el canal, yo soy el más noob jugando esto. Entonces, bueno. Ok, aprovechando que estamos en una parte, vamos a decir, tranquila.
voy a empezar a, o más bien dicho, voy a anunciar al primer ganador de la cuenta de Dokkan Battle. Entonces, el ganador de la cuenta de Dokkan Battle con Goku en Ultra Instinto, o bueno, mi gato no Goku, como ustedes quieren decirlo, fue Uriel Kenway. La verdad es que no voy a hacer el sorteo en vivo, el sorteo lo hice anoche, nada más le tomé este, apunté los ganadores. ¿Por qué? Porque me da flojera poner aquí un lado esto en chiquito y no van a poner atención al video. Entonces, el ganador de esa cuenta es Uriel Kenway. Carnal, muchas felicidades, te la rifaste. O bueno, tú fuiste el afortunado ganador. Pero, para que no se sientan mal, chavos, yo lo que hice fue poner todos los nombres de todos los que participaron. O bueno, todos los nuevos participantes en la cuenta de Jiren, porque solamente comentaron creo que tres personas. Así que vamos a anunciar el segundo ganador un poquito más adelante en el video, ya que llevemos, ¿qué vamos a terminar esto? Una cosa que voy a decir es que los ganadores de estas ¿cómo se llama? Cuentas de Dokkan, yo llevo una punta, tengo una punta de los ganadores de mis sorteos, güey. Entonces, haciendo un sorteo seguido, no voy a dejar que la misma persona gane dos veces. Si tú ya ganaste, y bueno, si por alguna razón yo hago el sorteo, digamos, ahora sí que en video, como los veces anteriores, no vas a ganar otra vez, güey. Créeme que, pues no, a menos que ya haya pasado cierto tiempo. Pero no, yo procuro que no sea el mismo ganador dos veces para que digan, ah, es que los sorteos de este güey son una farsa. No, no son una farsa. Y pueden consultarlo con los ganadores, yo siempre les doy las cuentas y todo. Y aunque solamente llevo dos sorteos, bueno, cuatro con estos en el canal. Pero como saben, voy a estar sorteando cosas cada mes. Puedo sortear cuentas de Dokkan, puedo sortear a lo mejor un juego. Si es que, bueno, compro uno y lo sorteo, o me regalan juegos en Xbox como veces anteriores. Pues bueno, no, ya sabré yo cómo estaré haciendo los sorteos. Ok, un ojo, estos güeyes son bien castrosos y yo les recomiendo que los aprendan a matar. ¿Por qué? Porque en la dificultad maestro venimos a estos güeyes desde el principio y créanme que son un dolor de huevos. Ahorita a lo mejor sí me la estoy rifando, pero verán que hay una parte en la que salen más y me van a arrinconar, me van a quitar mínimo una curación. Pero pues sí les rompo su madre, ¿no? Ojo, aquí está lo que es el Izuna Drop, así que tienen que venir aquí sí o sí. Porque aquí está el Izuna Drop y créanme que es una de las mejores técnicas del juego. Es la que yo más uso, la verdad es que se me hace bastante útil. Ay, qué pendejo, no abrí la puerta. Bueno, banda, ya es el primer ganador. ¿Qué tienen que hacer los ganadores? Se me había olvidado comentarlo porque ya lo he hecho en los sorteos anteriores. Tienen que mandarme un mensaje privado por YouTube y yo les voy a contestar. Les voy a mandar lo que son los datos de la cuenta. Ojo, en una está lo que es el código de transferencia nada más. ¿Por qué? Porque no lo pude linkear con Facebook. No me acuerdo en cuál es, pero pues yo les voy a mandar lo que es este, el screenshot. No hay tanto pedo por eso. Nada más tengan en cuenta que ambas son este, pues la versión japonesa. Así que yo les recomendaría que si tuvieran este, un poco de, ¿cómo se llama? De cuidado en esto, ¿no? Yo les voy a pasar lo que es el ID y todo ese pedo y el código de transferencia, raza, ¿ok? Esta es la parte que les decía que estos güeyes son castrosos, sobre todo las pinches gatas, güey, son un dolor de huevos. Y luego estás, este cabrón aquí también. Voy a morir. Vamos a curarnos. Vamos a curarnos. No, mierda, hostia. Tío, joder, no. Como pinche hija de la chingada. Vamos a usar un pinche hijo de la verga. Un impaso, a ver si nos dan vida estos güeyes o algo, porque ya me dejaron hecho mierda, casi muero. Les dije que me vayan. Uy, me salvé. Les dije que me iban a ver morir en el juego y para que vean que no era mentira. Sí está difícil, la verdad, si hay un cambio de hard a very hard. Aparte de que casi nunca lo juego en very hard, nada más es para practicar para cuando lo subo en maestro. Que pues falta relativamente poco, ¿no? Este, ya saben que siguen más vacaciones, entonces en ese lapso de tiempo quiero grabar dos o tres en un día y subírselos. Va a ser una chinga y no sé si se pueda, la verdad es lo que yo quiero, pero al menos uno o dos videos grabaré en un día y subsecuentemente yo los estaré subiendo en la semana. No prometo un video diario, sino uno o dos videos por semana. Tengan en cuenta que es Maestro Ninja,
Voy a sufrir, tengo que editarlo porque si no van a ser videos de una hora y cacho. La neta es que me da una pinche hueva tremenda. Pero pues tengo que editarlos, ¿no? Tengo que mejorar la calidad y todo ese desmadre. Y pues mi conexión es una mierda y sube videos demasiado, demasiado lento. Entonces, bueno, banda, ya. Ay, hijo de la chingada. A ver, una cosa, el problema de este capítulo o del problema de las dificultades de este juego es que los enemigos aguantan bastante y bajan un chingo más de vida. Digo, se está súper bien, a fin de cuentas, en todos los juegos por lo general es así. Pero lo que me gusta de este juego es que te cambian a los enemigos, ¿no? Aunque sea el color, como las gatas que son más agresivas, las negras que las azules. Pero está súper chingón ese detalle, ¿no? Que te cambien los enemigos. Porque he jugado juegos, y esto no es malo, por ejemplo en Dark Souls. Únicamente los enemigos te bajan un chingo más de vida. O en Devil May Cry, en las primeras entregas, lo que pasaba, o creo que fue en la primera o en la segunda, no me acuerdo. Lo único que hacían era que los enemigos te bajaban un chingo más de vida, güey, y tú les bajabas menos. O sea, dices, ¿qué pedo, no? No hay ni más enemigos, ni están recolocados, ni hay enemigos nuevos. Y en cambio en este juego sí, y eso está súper chingón, güey. Ya en el 2 y en el 3 lo que hacen es que te ponen enemigos que aparecían mucho después, los ponen al principio del juego. Digo, eso tampoco está mal, es como una recolocación de enemigos. En Dark Souls lo mismo, son los mismos enemigos, pero bueno, Dark Souls no es como que te lo quieras pasar en New Game 7 veces para que sea casi imposible, ¿no? Digo, lo interesante de Dark Souls es experimentar y jugar con clases. En cambio aquí en Ninja Gaiden, este pendejo me pateó. Aquí en Ninja Gaiden es jugar y ver cómo matar a los enemigos y luego te los mezclan, que eso está bien chingón, por cierto. La verdad es que me encantaría que este juego, más que sacarlo retrocompatible, lo remasterizaran. Yo me enamoraría de una remasterización de Ninja Gaiden Black. Obviamente para Xbox, porque en PlayStation ya está, es Ninja Gaiden Sigma. Yo no tengo Play 3. He jugado el 1 y el 2 y solamente he acabado el 1. El 2 no lo he acabado porque pues, ya no fui a jugar con mi amigo. Pero bueno, banda. Ok, ahora vamos a anunciar al segundo ganador de la cuenta de Dokkan Battle con Jiren y con Caulifla. Y pues, suerte a todos, banda. Bueno, ya sé quién ganó, así que no hay pedo. Pero recuerda que si no ganaste, pues ni pedo, ¿no? Siempre habrá una próxima vez. Yo estaré sorteando cosas seguido. Y bueno, el ganador de la cuenta de Dokkan Battle con Jiren y con Caulifla es Javier Pérez. Ah, chinga, que no entiendo mi letra, güey. Permítanme. Javier Pérez Montoya, carnal, felicidades, te has ganado una cuenta de Dokkan Battle con Jiren. Quería toser, güey, y ya no lo dice. Esperen, voy a toser. Perdón, tuve que despegar el micrófono para que no escucharan culero ustedes mi tos. Javier Pérez Montoya, carnal, te has ganado una cuenta de Dokkan Battle con Jiren y con Caulifla. Lo que tienes que hacer es mandarme un mensaje por privado en YouTube. Yo te estaré contestando y te mandaré los datos para que descargues la cuenta a tu móvil, ¿vale? Bueno, con esto terminamos el video de hoy, banda. Espero que se la pasen chido. Espero mañana o pasado mañana subir otro video. Y pues, ¿qué más les puedo decir? Yo soy Tarkslayer 1234. Que tengan una excelente semana. Excelentes vacaciones, banda. Y los que regresaron a la escuela, chinguen a su madre. No, no es cierto. Échenle ganas, carnales. Nos vemos en un futuro video, amigos. ¡Adiós!